Realizar un plan de minimización en una empresa implica organizar sus recursos humanos y técnicos con el objetivo de sustituir, en la medida de lo posible, la gestión clásica de los residuos y emisiones por prácticas de reducción en origen, reciclado y recuperación. Los motivos para la implantación de un plan de minimización pueden ser: asumir las mismas cotas de competitividad que las empresas de la competencia que han adoptado estas medidas. Problemas ambientales serios para la empresa. Ofrecer una buena imagen de empresa a la comunidad y a los consumidores. Imposición por normativa legal. Y aplicación de los resultados de una auditoría de residuos. La estructura de un plan de minimización comprende tres capítulos. Primero, planificación y organización. Segundo, elaboración e implantación del plan. Tercero, seguimiento de las medidas adoptadas. Planificación y organización. Una vez tomada la decisión de implantar un plan de minimización en la empresa y antes de analizar las posibilidades existentes, es importante considerar los siguientes aspectos sin los cuales el plan está condenado al fracaso. Obtener el apoyo de los estamentos claves de la empresa. Crear el puesto de responsable de minimización. Realizar una auditoría de residuos orientada a la minimización. Formar el equipo de trabajo e implicar a todos los departamentos y trabajadores de la empresa. Elaboración del plan. Considerados los aspectos anteriores y obtenidos los resultados de la auditoría, elaboraremos el plan que consta de las siguientes etapas. Clasificar los flujos. Identificar las opciones de minimización existentes. Evaluar su viabilidad técnica y económica. Seleccionar la mejor alternativa para cada flujo e implantar las opciones seleccionadas. Seguimiento de las medidas adoptadas. Es muy importante controlar la evolución de los resultados para poder detectar las desviaciones y corregirlas. Justificar la eficacia de las inversiones realizadas. Mantener la motivación de los empleados y realizar revisiones y actualizaciones periódicas del plan. Mesurar los resultados de un plan de minimización no es fácil. En general, mediremos los resultados globales y si se han implantado diversos proyectos de minimización, puede ser muy difícil identificar en qué porcentaje contribuye cada uno a los resultados obtenidos.